¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a su programa Destino Ensenada, Bodas con Lupita Cordero. Porque ustedes lo pidieron, hoy estamos presentando un resumen de los mejores momentos con las recomendaciones ideales para celebrar tu boda de ensueño aquí en Ensenada con calidad Premier. Quédate con nosotros y empezamos con este gran programa. ¿Qué tal, amigas y amigos? Ya estamos de regreso en este programa especial con lo mejor de la primera temporada que vivimos aquí en tu programa Destino Ensenada, Bodas con Lupita Cordero. Si te casas en Ensenada o planeas venirte a casar acá, no te preocupes, disfruta lo mejor que te estamos presentando de vinícolas reconocidas como M de Vinos y Viñas de Lisiaga. Disfrútalo. ¿Qué tal, amigas, amigos? Ya estamos de regreso, como les comentaba, en este precioso venue que es conocido como el Árbol del Amor dentro del viñedo Viña de Lisiaga. Vamos a conocer hoy todos los detalles de servicios y productos que se manejan en este gran lugar, ícono pionero de lo mejor que existe sobre bodas de destino en Ensenada y en Baja California. En una ubicación estratégica a tan solo unos 20 minutos de los mejores hoteles de la ciudad. No te lo puedes perder porque aquí vas a encontrar el lugar ideal para tu boda de ensueño. Y pues hoy nos recibe, ¿quién creen? Una persona dinámica, una mujer emprendedora, agradable, simpática, con una cultura del trabajo increíble, que ahora sí que es reconocida por todo el mundo por su trato personalizado. Una mujer simplemente yo le llamaría de éxito.
Ella es Mirna Lisiaga. Muchas gracias por recibirnos, Mirna, aquí en tu precioso lugar, que definitivamente nuestra coordinación lo siente como estar en casa. Yo le puedo comentar, amigos, como coordinación de Calidad Premier, que las parejas que llegan aquí se enamoran del lugar, pero más que nada del trato personalizado con el que cuentas. No todos los lugares, yo creo que este lugar es único, cuenta con el servicio y el trato directo de la propietaria. Entonces, en ese sentido, es un lugar único también que te permite tener esa credibilidad y esa confianza de que todos los detalles se van a cumplir con así, una calidad excepcional. Así es. Entonces, ¿cómo describes ahora sí que tus áreas? Pero empecemos por el Bosque del Vino. Sí. Bueno, el bosque que data de 152 árboles que en sí son árboles de muchísimos años. Estamos aquí abajo de este precioso árbol que es el más antiguo, tiene 500 años, wow, o más. Este árbol que además cuenta con un corazón natural formado por, ¿sí?, naturalmente. Sí. Pues empezamos lo de las bodas, lo de los servicios para tener bodas hace 11 años. Sí. Entonces iniciamos con eso como algo de amigos, ¿no? Sí. De haz tu evento aquí. Sí. Y cuando vimos que iluminando 2, 3, 4 árboles, era una cosa mágica estar bajo esos árboles iluminados en tonalidades diferentes. Nos encantó. Al fallecer mi esposo, quise tener un proyecto adicional a la vinícola, uh-huh, aprovechando y compartiendo esta belleza del lugar, sí, de un viñedo que enmarca al Bosque de Encinos. Sí. Dije, esto no puede ser solo para nosotros. Tenemos que compartirlo. Y es, ahora sí que amigas, novias, atentas, novios atentos, es un lugar muy diferente, es un lugar que no vas a encontrar en otra parte de aquí del valle ni de otras partes de las rutas del vino. Ahora sí que continuando, nos gustaría que nos describieras un poco sobre los servicios, los beneficios que tienen los novios que se casan aquí. También es algo muy diferente al resto de los lugares. Entonces, ¿qué beneficios pueden tener las parejas que se casan aquí? Bueno, los beneficios con los que cuentan las parejas que aquí deciden, porque sienten, como les dije, sientan en su corazón el lugar. Si lo sienten, sí, este es el lugar para, sí, llevar a cabo su boda. Sí. Y el beneficio es que tienes muchos puntos de puedes divertir dentro del evento en diferentes escenarios dentro, sí, del lugar. Vienes al árbol del amor, estás en el lugar de la boda de los Encinos, vas a la sala de degustación, vas al árbol de los siete troncos, pasas a la casa, que se te permite entrar a la casa si te quieres tomar una foto, sí, en ella, a la cava del halo. Claro. Entonces tienes diferentes escenarios, eso brindamos, ¿no? Aparte de la atención personalizada, que tratamos que siempre sea la mejor, la, claro, más sencilla, la más cordial, sí, apegada, claro, a ciertas reglas que, claro, se hablaron en un momento y que sienta la novia que se está cumpliendo con lo que se le, claro, dijo de inicio, ¿no? Claro. Entonces eso es lo que ofrece el lugar y yo creo que te enamora por sí solo, ¿no? No, excelente. Pues yo les puedo decir como coordinación y que trabajamos, la verdad, muchísimo en equipo. Ahora sí que hacemos una gran mancuerna para lograr unas bodas increíbles. Pues les puedo comentar que ya adentrándonos en la logística de un evento, Viña de Lisiaga ofrece las mayores facilidades en cuanto a eventos. Se preocupan por cada detalle, por cumplir con todas las expectativas o excederlas incluso para que tu boda sea de ensueño. En cuanto a instalaciones, te ofrecen unos paquetes que ya conocerás, puedes ahora sí que informarte mayormente de manera directa, pero incluye cosas que otros no. Aquí no necesitas traer planta de luz, aquí te incluye mobiliario, te incluye salas lounge, te incluye iluminación básica. ¿Qué mejor que tener tu evento exclusivo con la mayor seguridad? No pisas tierra, estás en un viñedo, pero no pisas tierra. Imagínate qué felicidad, tu vestido jamás se va a llenar de tierra y de lodo. Entonces, son muchos detallitos que las novias, así como cuentan, que estar muy pendientes. Que cuentan. Y que nosotros también siempre resaltamos, porque sinceramente son tan solo algunos de muchos más en un paquete tan completo como el que ofrecen ustedes. Eduardo, muchas gracias por recibirnos hoy. Muchas gracias a ti, Lupita. Aquí nos encontramos en MD Vinos, como ella lo menciona. Estamos ubicados al sur de Ensenada, 42 kilómetros. En el Valle de la Grulla. Uh-huh. Si pueden ver, aquí se encuentran nuestros viñedos en la parte de atrás y son paraísos escondidos, porque realmente esto yo lo veo así como un paraíso que, uh-huh, ya estamos dando a conocer. Claro. Que estamos dando a conocer y donde ya se han celebrado bodas muy
ahora sí que hermosas, con una calidad premier indiscutible. Entonces, pues si tú deseas eso, si tú deseas ese ambiente rustic chic, salirte de la ciudad, salirte de la monotonía, qué mejor que venir a vivir y a disfrutar una experiencia tan grata como en este lugar. Aquí tenemos una vista maravillosa, estamos en un área de Palapas. ¿Para cuántas personas y qué tipo de eventos hemos podido desarrollar aquí? Cuéntanos. El área de Palapas cuenta con 4 palapas, juntando las 4 son 105 personas, pero obviamente tenemos más espacio para aumentarle a unas otras 100 más, si acaso a otras 200. Y este lugar lo que pretendemos es que esté obviamente con la vista del Valle de la Grulla y con nuestros viñedos. Eso es parte excelente, importante. Contamos con sus asadores cada una, y una de las más grandes, que es la que cuenta con 30 lugares, es que tiene su asador, su estufa, su lugar para hacer algún estofado y su horno. También tenemos en frente de la vinícola, tenemos otra área para los eventos, es donde principalmente se manejan las bodas, porque ahí tienes la vista tú de panorámica, todas las montañas, ¿no? Y al valle. De todo el valle. Uh-huh. Y ahí contamos también con su cocina, que tiene su estufa y todo el equipo necesario para sí, cualquier alimento que quieras preparar. Algo muy importante que me parece comentar es que el ambiente de NM de Vinos es único, porque puede ser tanto venirte de romance, uh-huh, tanto venirte en el plan familiar con tus hijos, son bien recibidos, pueden andar en moto, pueden traer su bicicleta, pueden hacer caminatas. En el aspecto romántico, pues también hay muchas actividades por realizar, en los atardeceres, disfrutarlos con una buena copa de vino. Y también si eres una persona, pues yo me confieso así, pet friendly también, uh-huh, puedes traer a tu gran amigo, a tu mascota o a tus mascotas también a disfrutar por acá y correr con ellos y disfrutar, van a ser bienvenidos. Eso es algo muy grato, porque no todas las vinícolas tienen esa facilidad. Uh-huh. Y me encanta el hecho de que Eduardo siempre comenta de que esto es un rancho. Es el concepto que han decidido manejar la familia Delgado, y lo cual es algo así muy loable de destacar, porque es un ambiente completamente campirano, que se respeta así, que se quiere mantener así, claro, y que se disfrute lo rústico con lo moderno, pero siempre, siempre en un ambiente campestre. Sí, de hecho, acordándonos de eso, de lo campestre, es que aquí puedes venir y no solamente es venir a degustar vino o comer, sino que tú puedes, como les mencioné anteriormente, puedes venir y pasar a subir las montañas. Nosotros estamos en 3 montañas, entonces tú puedes subir, de hecho, hasta el reservorio donde nosotros tenemos el agua de aquí al rancho, y de ahí tienes la vista de todo. Es importante saber, por ejemplo, si vienes tú y reservas, se te puede dar tu tour en todo el viñedo, tienes la vista del Valle de la Grulla, de los viñedos, de todo eso, entonces, y puedes traer a tus animales, como lo mencionó Lupita, o estar andando en bicicleta. Entonces realmente aprovecha aquí el lugar, no solamente vengas a degustar vino, a comer, sino que aprovecha realmente todo lo que contamos aquí, y es muy bonito, la verdad. Y esto lo digo por clientes que hemos tenido anteriormente, que realmente te relajas mucho aquí y te sales de esa parte de tener tanta gente en el lugar. Entonces aprovechalo y ven a conocer M de Vinos, es la verdad que bonito, puedes traer a tus mascotas, puedes traer a tus niños, a tu familia, a los que tú quieras, y vas a realmente aprovechar el lugar y claro, disfrutar. Y eso se presta mucho, porque puede ser la misma pareja, uh-huh, que viene en plan romántico, que después viene en plan familiar, claro, y después trae a las mascotas, porque hemos notado esa lealtad. Sí. Hemos notado que la gente vuelve, que la gente quiere seguir disfrutando y que cada, uh-huh, temporada aquí está presente. Bueno, como ven, amigas y amigos, todas las comodidades existen en este lugar también para beneficio de ustedes, ya sea que te vayas a casar, que vayas a venir a celebrar de vacaciones, que vayas a celebrar tu tornafiesta, tus fiesta de bienvenida, etcétera, concepto rústico, concepto campirano, si lo quieres en un salón cerrado, también existen todas las alternativas para ti en un ambiente maravilloso como este. Bueno, regresamos en unos instantes, no se lo pierdan.
Ya estamos de regreso. ¿Qué tal este programa? ¿Lo estás disfrutando? Bueno, pues ahora te espera lo mejor en servicios de hospedaje. Tú sabes, eso es clave en una boda de destino. ¿Qué tal si nos acompañas a ver lo mejor de Hotel Coral y Marina en Concepto Frente al Mar y de McLean Resort, justo en Viñedos? Gracias por recibirnos. Tenemos aquí a la directora de Relaciones Públicas, Lizeth Sánchez. Muy amable. Siempre es un gusto estar aquí como en casa. Lupita, muchas gracias. Para nosotros es un honor recibirlos. Estamos bien contentos y hasta el clima lo mandamos traer. Por favor. Especialmente para ustedes porque ya sabíamos que venían. Y todo esto pues creado para ustedes, para que disfruten. Muy amable. Pues con este paisaje tan espectacular estoy segura que todas las novias y novios, las personas que nos están sintonizando, van a darse cuenta de lo maravilloso de las instalaciones. Por supuesto, ¿verdad? Para nosotros es sumamente importante que conozca, que viva la experiencia. Tenemos, como bien dices, una gama súper completa de servicios que van desde lo más específico, que son, pues, nuestro producto principal, habitaciones. Todo el mundo puede pensar porque somos hotel, pero tenemos unas maravillosas terrazas, unos preciosos salones, bueno, un sinfín de productos para hacer la vida de nuestros clientes y de nuestras novias, por supuesto, claro, más fácil, ¿no? Exactamente. Bueno, hablando de la calidad que se maneja dentro de este hotel, dentro de esta empresa que ya es tradición en toda la región, ya no solamente en Ensenada. Sí, sin embargo, después de 20 años y siempre están como innovando. Eso es algo muy, muy especial, que yo creo que por eso no se le quita ese eslogan tan famoso de que es el mejor hotel de la ciudad. Gracias, claro. ¿Por qué pudieras tú comentar para externarle a todas aquellas novias que viven fuera y que apenas van a visitar hotelcoral.com para seguir conociendo? Digamos que, ¿cuál es la gama de servicios completa que pudieras tú, pues digamos, en resumen, comentarles a darles ellas para que vengan, ¿no? Una probadita. Así es, mira, pues tenemos obviamente unas habitaciones espectaculares para que se hospeden y dejen de tener esa preocupación, ¿dónde se va a quedar mi familia? Exactamente. Podemos hacer su boda aquí con nosotros, tenemos locaciones impresionantes, está por ejemplo la isla, que es nuestra, ahora que sí, la piedra del anillo, donde tenemos una vista majestuosa a la ciudad, servicios de primera, pues ya estuvimos platicando con el chef, donde nuestro chef la verdad tiene súper apertura, de tratar de complacer cada uno de los paladares de nuestros clientes, ¿no? Hacemos trajes a la medida para nuestras novias. Eso es excelente porque mucha gente piensa que llegas y te dan un menú y piensas, bueno, ya solamente no nos podemos salir de aquí. Y como nos lo aclaró el chef ahorita, claro que están dispuestos a abrirse a las necesidades de cada uno de ustedes. Ahora sí que las novias y novios, ¿no? Así es. Entonces, palomeando los servicios, están habitaciones, están locaciones, están apertura en servicios, o sea, para tratar de complacer esos paladares exigentes y los no tan exigentes, para todos los gustos tenemos, ¿no? Sí. Entonces tenemos ese también servicio, tenemos los salones, tenemos lo que es transportación, súper importante y que facilita también el acomodo de la gente, ¿no? Entonces, básicamente con nosotros es un solo proveedor. Sí. ¿Sí? Entonces, porque tienen la transportación. Llega tu cliente, híjole, ¿quién lo va a llevar? ¿Quién lo va a traer? Hotel Coral y Marina te lo resuelve. Híjole, ¿quién me va a ayudar a coordinar X situación dentro del hotel? Sí. Hotel Coral mañana te lo resuelve. Sí. Entonces, para eso estamos, ¿no? Para complacer a nuestros clientes, para que se vayan felices y no se tengan que preocupar por nada, simplemente disfruten de su evento. Pero también queremos que todo, si la novia, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro servicio también bien importante de estética para las novias y tenemos un área padrísima en el área del spa donde son como 10 sillas donde se pueden venir a arreglar todas las chicas, la novia con todas sus damas y también tenemos un área como privada para la novia. Entonces, está genial. Y pasar ese rato tan inolvidable con tus mimosas, muy feliz compartiendo con tus amigas, nada más imagínate, ¿no? Algo muy importante es que el spa es uno de los mejores en toda la región y en ese sentido recuerden, chicas, que ustedes necesitan el famoso baño de novia. ¿Existe? Disponible, por supuesto, aquí. Claro, disponible. Okay. Otra de los asuntos que hemos recalcado es de que en Ensenada contamos con los mejores servicios y proveedores y que no tienen que traer ni viajar ni con su estilista, como bien mencionabas, ni siquiera con el chef, mucho menos. Existe una gastronomía muy amplia, muy rica, delicias culinarias que ustedes pueden disfrutar con ingredientes de la región, de fusión y también tradicionales, cocina mexicana, alta cocina mexicana, como nos comentaba el chef. ¿Por qué? Porque recuerden que Ensenada es un destino internacional donde no solamente viene gente de México, sino de otros países. Nos ha tocado, hemos tenido el gusto de, ahora sí que de recibir a bastantes turistas
que vienen de países como Singapur, Brasil, Emiratos Árabes Unidos, Inglaterra, son algunos de ellos. Y pues qué mejor que brindar lo mejor de la hospitalidad mexicana en un lugar como este, que es tradición, junto con modernismo, vanguardia, que siempre están innovando para ofrecer lo mejor a todos ustedes para su boda de destino. Así que eso es así como que calidad asegurada. Así es, ¿verdad? Lo que buscamos y eso es lo que siempre nuestros clientes, es lo mínimo que les queremos ofrecer a nuestros clientes, ¿no? ¿Qué es lo que consideras, Lizeth, que hace este lugar de un lugar ordinario, un lugar extraordinario, que marca la diferencia en relación a la competencia con otros venues, digamos? Porque pues todos tienen, digamos, sus fortalezas, ¿no? La verdad es que existe diversidad y todos tienen su encanto, y es lo que tratamos de proyectar, todo lo que cada uno tiene como su fortaleza para beneficio de los novios y ya que ellos decidan. Hay muchos que dicen, no, yo definitivamente me voy a casar en Viñedo. Ay, pero Lupita, qué bueno que nos mandaste este super hotel para todos los demás servicios. Entonces, hay diferentes complementos, ¿no? Por supuesto. Así como ustedes ofrecen tours a rutas del vino. Claro, no, y es súper importante la vocación. Sí. Recordemos que nuestra vocación es la capital del vino mexicano. Exactamente. Entonces, claro que nosotros estamos encantados de disfrutar del valle y sus alrededores y que nuestros clientes lo vivan, lo disfruten, vivan la experiencia, claro, ¿no? Como te digo, tenemos el servicio de transportación, que dentro de los servicios de concierge nos ofrecen tours al Valle de Guadalupe, uh-huh, donde podemos tener unas experiencias maravillosas, claro, con una cocina deliciosa también. Sí, ¿no? Así excelente. Es. Pues realmente, aunque sea poco el tiempo, ha sido una gran oportunidad hoy de complementar la información que hemos tenido en otros programas. Y este tema, como bien sabemos, da para más porque es muy amplia la gama de servicios. Estamos ahorita en un resort que es muy completo, que para los que sabemos de bodas de destino, estamos muy conscientes de que no es solamente la boda y ya, es una serie de servicios turísticos, es una serie de que involucra desde el hospedaje, alimentos, tours, fiestas de bienvenida, fiestas de tornaboda, más la boda, etcétera, ¿no? Lo hemos visto muchas veces y lo hemos platicado aquí en el programa, que se convierte en una mini vacación. Así es. Estamos ahorita en la locación de Haché, una de las opciones de alimentos que maneja este grupo. Y pues sabemos que aquí es un lugar muy divertido, muy alegre. Me encanta que aquí no hay aglomeraciones, es como un justo tamaño para celebrar cierto tipo de eventos. Y si tú quieres tener un evento súper masivo, súper grande, y pues ya no puedes acortar la lista porque dices, Dios mío, me está faltando espacio, ¿dónde voy a hacer mi boda? ¿Dónde voy a hacer mi evento? Pues el Encinal puede ser una gran opción. Así porque es. ¿Qué máxima capacidad tiene? Allá tenemos capacidad para más de 500 personas en el Encinal, para eventos sociales. Perfectamente sentadas, considerando es. Espacios de pista, escenario. Pista, escenario, tenemos un escenario propio, uh-huh, montado permanentemente, que puede albergar grupos musicales, DJs, sonido, audio, todo tiene, toda la capacidad la tenemos instalada ya, con los servicios sanitarios, la plancha del lo que es el área de la terraza, pues muy grande, y está habilitada para eso, ¿no? Para tener eventos grandes. Sí, esa es una gran ventaja cuando los venues o los lugares para realizar tu evento se preocupan por ofrecer lo mejor en facilidades para que la logística del evento social, ya sea una boda, ya sea un evento de cumpleaños, un evento social de un corporativo o algo así, pero que pueda ahora sí que cumplir todas las expectativas para que se logre con éxito, ¿verdad? Así es, tratamos de cubrir todas las expectativas, tanto del cliente como técnicamente del evento como tal, ¿no? Desde cuestiones eléctricas hasta el tema de las flores, todo claro, lo tenemos pensado para que sean eventos muy, muy bien planeados, ¿no? Ahora sí que, amigas, tomen la ventaja de que están en hoteles. En hoteles existe eso, sí, existe todo un equipo de trabajo siempre a disposición, 24 horas para lograr que todo se cumpla. En este lugar te pueden ofrecer una serie de servicios complementarios que otros lugares no tienen. ¿Nos puedes explicar? Pues tenemos el tema, por ejemplo, la transportación. Sí. Contamos con unidades que para lograr la logística de todo el evento como tal, transportar a la iglesia, de la iglesia para acá, de aquí a algún viñedo. Para lo que traiga el grupo en cuestión, ¿no? ¿Y eso tiene un costo adicional para el grupo? Ya lo tenemos contemplado cuando se hace su oferta comercial. Ah, muy bien. Lo tenemos contemplado para crearles la logística y que paguen un solo precio y no estar haciendo adiciones después que a veces la gente no toma muy a gusto, es, ¿no? Eso es ideal, porque uh-huh, si tú a la vez, al recomendar a tus invitados hospedarse en este grupo, en este resort, en cualquiera de sus áreas,
pues qué maravilla que no te tengas que preocupar cómo trasladar a tus invitados o estar contratando transportaciones adicionales. Correcto. Son de casa, son confiables, existe seguridad. Me imagino que las unidades que estamos hablando son de lo mejor ahorita. Todas son, pues, último modelo, uh-huh, con choferes capacitados, ¿no? Sí. Y todo el respaldo de la empresa para cualquier situación. Y con el servicio personalizado de McLaren Resort. Así es, ese exactamente. Ese toque, es, ¿verdad? El plus. Es el plus. Bueno, y hablando precisamente de ese trato personalizado dentro de este resort, en sus áreas de eventos, de servicios, cuentan con personal muy capacitado, muy profesional y entre ellos coordinaciones internas. Así es. Sabemos que existe ese servicio y pues que favorece muchísimo a quienes se vayan a casar, sobre todo si no tienen una coordinación externa. Pero en los casos que vemos coordinaciones profesionales que venimos de fuera y que estamos colaborando, pues hemos ya trabajado en equipo y se trabaja magníficamente porque el nivel de comunicación y de armonía hace que todo fluya. Pero ¿nos puedes comentar de qué manera se hace mancuerna con su personal de coordinación interna con los coordinadores externos? Sí, nosotros, como lo comentas, tenemos gente 24/7 aquí para la coordinación de eventos. Sí. Cuando viene alguien, algún externo, como lo platicas, pues bueno, damos todas las facilidades y nosotros somos el enlace con ellos para trabajar más que nada una sociedad comercial, ¿no? No tanto ser proveedor o a quien provees, pero sí tenemos una muy buena mancuerna, sí, facilitando todo lo necesario para que el evento de ese externo que viene pues sea un éxito, porque son nuestras instalaciones equipo, las que hablan. Realmente es un equipo de trabajo, ¿verdad? Porque refleja la gente. Cualquier detalle ellos relacionan fue en McLaren. Exactamente. Nosotros tenemos que estar incluso con un ojo en el tema de la coordinación externa, porque pues hay banquetes a veces, hay a veces luz, sonido, etcétera, que lo traen de fuera. Entonces tenemos que garantizar que el servicio sea de calidad, porque pues las instalaciones somos nosotros, no podemos jugar. Hemos hecho hincapié en este programa, como tú sabes, de que nuestros amigos y amigas que viven en otras ciudades, tanto de la República de Estados Unidos o de otros países que nos están sintonizando, no tienen ninguna necesidad de traer a nadie de fuera. No sé si recuerdas antes que querían traer su chef, que querían traer su maquillista, que querían traer su fotógrafo. Ya no es necesario que hagas eso. Ya aquí encuentras lo mejor. Así es. ¿Verdad? Entonces, sí, tenemos todo. No hay necesidad de buscar ni traer ni caer en, a lo mejor, en inversiones innecesarias, porque cuentas con todo aquí, ¿no? Claro. Bueno, si nos están viendo también colegas, amigos, coordinadores, ya saben, puertas abiertas aquí para darles las mayores facilidades para que esos eventos proyecten lo mejor con lo que contamos en la Ruta del Vino, como es McLaren Resort. DJ Crespo. We'll be right back.
¿Qué tal? Ya estamos de regreso. Espero que estés disfrutando este programa especial que hemos preparado para ti. Como tú sabes, lo mejor está por venir, porque todos los servicios que necesitas para tu boda con calidad Premier están justo aquí en este programa. Así que espero que los disfrutes. Aquí te presentamos a continuación lo mejor en servicio de proveedores para tu boda Premier en Ensenada. Uno de los temas, amigas, importantes es que si te vienes a casar a una boda de destino, como por ejemplo aquí en la Bella Ensenada, pues es muy común que tu boda se realice en las rutas del vino o frente al mar o en algún rancho, lo cual significa que tus invitados van a tener que trasladarse seguramente desde algún hotel sede hasta los lugares de la boda, ¿no? Independientemente si se van de la misa o desde el hotel. Bueno, pues algo muy importante es que no se te vayan a perder los invitados. Imagínate que se pierdan, no. Entonces existe algo que se llama señalética, que forma parte de un branding de boda y que es de mucha utilidad, y nos gustaría iniciar con eso, Nishmet, si nos puedes indicar qué es la señalética en el caso específico de una boda de destino. Mira, Lupita, la señalética son todos los apoyos visuales que se utilizan para llegar al lugar, que la gente no tenga ningún inconveniente en poder llegar al lugar, a la ubicación donde está planeado el evento. Entonces, aquí para las bodas en el valle es muy importante contar con la señalética, porque hay muchos lugares que de pronto la gente no conoce o vienen de fuera, y es muy importante que esté bien señalizado el camino hacia donde van a, claro, a realizar el evento. Porque, amigas, aunque ustedes tengan transportación, pues digo, también los choferes necesitan esa orientación y esa guía, porque hay tanta diversidad de venues, tanta diversidad de viñedos, de hoteles y de lugares, que por más que uno conozca la mayoría, siempre va a haber alguien que necesite orientación. Entonces, ¿qué mejor que hacerlo así? Bienvenido, Rafael Vázquez, Rafael Photographer, conocido en, ahora sí que en el ámbito de las bodas. Bienvenido a tu programa. Muchas gracias, Lupita. Gracias por la invitación. Es un honor estar aquí contigo. Ay, mil gracias por atendernos. Pues quisiéramos entrar en el tema y empezar por comentar o preguntarte cuál es la importancia que cobra la fotografía así en general en las bodas de destino. ¿Qué consideras tú que es? Es sumamente importante, porque al final de cuentas es el único recuerdo que te queda del día de la boda. Ajá. Todo lo demás se va ese mismo día. Sin embargo, vas a poder tener un recuerdo para compartir con tu familia y con tus hijos durante el tiempo que está por venir. Sí, porque perdura para siempre, ¿no? Perdura para toda la vida. Ahora sí que es lo que queda. Exactamente. Es el recuerdo inolvidable que debe estar ahí. Imagínate los nietos cuando vean las fotografías y quieran ver la historia de sus abuelos. ¿Qué mejor que iniciar con una fotografía de boda? ¡Uy, excelente! Pues en tu caso, bueno, algunos de la región sí lo conocen, sí saben que Rafael Vázquez viene de una familia de fotógrafos. Le llamamos aquí en Ensenada la dinastía de los Vázquez, y pues eso ha sido una gran ventaja, supongo, para ustedes. ¿De qué manera ha influido para ti, en tu caso como fotógrafo, ser parte de una familia que desde niño estás en contacto con esta profesión? De una gran manera, Lupita, porque ha sido una inspiración, un aprendizaje desde muy joven. Ajá. Y haber aprendido de mis grandes maestros, que son mis padres, y toda esta escuela de la vieja escuela fotográfica, sí, sumada con la nueva fotografía, claro, ha sido una fusión muy interesante. ¿Cuáles son esas cualidades que consideras que en las que debe de fijarse una novia o un novio respecto al momento de elegir a su fotógrafo de boda? Bien, Lupita, es súper importante que los novios hagan su tarea y que busquen un fotógrafo que sea afín a los gustos, ¿sí?, de lo que serían los novios, ¿no? Porque al final de cuentas el fotógrafo va a estar todo el día acompañando a esa pareja en ese día tan importante, y es importante que hagan que haya una empatía y que hagan clic. Sí, lo mejor es investigar con quién te sientes identificado, ¿verdad? Totalmente, súper importante. Sí, perfecto. Y prácticamente, aunque ya conocemos, nosotros tenemos oportunidad de trabajar mucho en equipo contigo y con otros grandes expertos de la fotografía, pero ¿me puedes decir, por favor, si alguien quiere conocer el trabajo de Rafael Photographer, qué es lo que puede esperar de ti como en sentido profesional? ¿Qué es lo que ofrece Rafael Photographer diferente a los demás?
Bien, Lupita, básicamente pueden tener la tranquilidad de que están en las mejores manos, de que vamos a dar el 200%, sí, ¿sí? Claro. De que nos vamos a desvivir, sí, claro, para tratar de capturar cada momento, cada instante, cada detalle, hasta el más pequeño, ¿sí? Porque al final de cuentas, como te comentaba anteriormente, es lo único que va a quedar y súper importante que hagamos bien el trabajo. Pues ahora sí que para finalizar, César, nos gustaría saber, tú como director musical, ¿qué consideras que los novios deben de tomar en cuenta al momento de entrevistarse con ahora sí que para tener la mejor opción, tanto, sobre todo ahorita estamos hablando de grupo versátil para su boda? ¿Qué aspectos son los que deben de tomar en cuenta? ¿Qué hay afinidad con ustedes? ¿Comunicación? ¿Qué es lo que tú sugieres? Pues uno es dejar en claro qué es lo que quieren, qué es lo que imaginan. Muchas veces los novios pueden pensar que al exigir o al pedir algo, es pedir demasiado o algo que no está en manos del grupo. Si contratas músicos profesionales, pueden hacer lo que tú estás soñando. No hay un por qué no. Entonces, sobre todo si te lo piden con tiempo, ¿no? Claro, obviamente si es más cómodo. Si antes te piden un arreglo musical, también hay que estar conscientes. Sí, se complica un poco, ¿no? Pero, digo, para que todo salga y fluya, es que ellos tengan claro qué es lo que quieren y dejarlo en manos de quienes ellos confían, ¿no? En este caso, cuando me lo confían, lo tomo con toda responsabilidad y con la idea que va a ser lo que ellos están soñando. Entonces, pues que te digo, un paréntesis siguiendo es que a veces ellos tienen ideas porque van a otras fiestas o piensan cumplir algo tradicional. Es su evento, es su boda, y ellos pueden hacer lo que quieran, cuando quieran, como quieran, porque es fiesta de ellos. ¿Qué tal, amigas y amigos? Ya estamos en la lapso final de este su programa especial. Estamos muy, muy agradecidos de contar con todas sus preferencias, con sus comentarios, con su interés. Ha sido muy satisfactorio para nosotros presentarles lo mejor de lo mejor que hay en Bodas de Destino con calidad Premier, porque este destino es espectacular y ustedes lo han visto a través de todas nuestras transmisiones. Los invitamos a que continúen con nosotros y a través de este canal, su plataforma digital En La Mira TV, nos sintonicen a través de la próxima semana. Los esperamos.